Hey Google, play some classic Christmas songs. Here's the Spotify playlist called Christmas Classics. Es oficialmente la época más hermosa del año, la Navidad, donde celebramos familia, unión, paz, amor y a nuestro Señor Jesucristo también. La Navidad es mi época favorita y estoy segura de que este es el video que más felicidad me ha traído crear, que es compartir con ustedes mi decoración de Navidad, nuestro árbol de Navidad para este año, nuestra decoración de apartamento para este año. Es nuestra primera Navidad aquí en este apartamento y compartiendo lo que es la Navidad con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y estoy muy feliz, muy feliz de poder decorar y mostrarles un poquito a ustedes de mi decoración de Navidad. Espero que les guste este video. Si les gusta este video, dale un like, thumbs up. También sígueme aquí en YouTube y en Instagram y también en TikTok. Y comencemos. Definitivamente una de las cosas que más me gusta hacer en la época de Navidad es visitar las tiendas e ir de compra. Me encanta ver los artículos que traen cada año para la Navidad, ya sea para decorar el árbol navideño o para decorar la casa en general. Se siente una magia en el aire diferente, las personas se ven más alegres, la música es navideña, los colores y el brillo de lo que trae a Navidad es lo que más me gusta ver en esta época de año. Es difícil no querer llevarse todo lo que está en la tienda, pero siempre trato de recordar que lo importante de la Navidad es pasarlo con nuestros seres queridos y disfrutar en familia. Este año hemos comprado nuestro primer árbol de Navidad. Una de las cosas que más me gusta de la Navidad es la decoración de Navidad. Me encanta. Recuerdo que desde pequeña siempre me ha gustado. El tema de nuestra decoración de Navidad este año va a ser una Navidad tradicional, rojo, rústico, poquito farmhouse y un poco estilo cabaña, Navidad del norte. Lo cual me encanta porque yo crecí en el norte de Estados Unidos, donde hay mucha nieve, donde es muy frío. Y cada vez que llega la época de Navidad, usualmente cae nieve. Entonces, quise traer un poquito de esa energía a nuestro apartamento, a nuestra casa, para recordarme de esa Navidad que tanto me encantaban como niña. Y el árbol de Navidad que hemos comprado es de 7.5 pies de altura. Es un árbol que viene ya nevado y también viene ya con sus luces instaladas. Se está quedando el árbol, como pueden ver. Nos tomó como una hora para poder abrir todas las hojas del árbol, darle la forma, así como me gusta que se vea bien lleno. La nieve del árbol sí se cae de vez en cuando, entonces se mete en el cabello, en la cara, en los ojos. Esa es la única parte que no me gusta sobre la decoración de Navidad, pero después todo lo otro me encanta. Y como pueden ver detrás de mí, las hermosas luces del árbol están divinas. Este es el tipo de árbol que a mí me gusta, este tipo de árbol bien navideño. Un árbol que parece como si es del norte. Y me recuerda mucho a mis navidades en el norte, ya que yo crecí allá en el norte. Thank you.
Aquí están todos los ornamentos para el árbol. Todas las decoraciones que voy a estar colocando. Son muchas. Y como pueden ver, mi tema es Navidad tradicional, Navidad de cabaña. Y con un poquito de Navidad farmhouse, que es un estilo que me encanta para la Navidad. Y bueno, vamos a comenzar a colocar estos hermosos ornamentos en el árbol. Y definitivamente me encanta esta parte, que es la parte de decorar el árbol y agregar los ornamentos. Siempre pongo atención en cada detalle, buscando cada área donde preciso un ornamento, donde hay un espacio ideal para los ornamentos. Y este año decidí agregar aves rojas al árbol porque me encantan. Siento que da ese tema de Navidad de bosque. Ya hemos terminado el árbol, pero faltan algunas cositas para terminar la decoración de Navidad. No me dio tiempo, obviamente, de hacer todo el mismo día que puse el árbol de Navidad, el mismo día que decoré el árbol de Navidad, porque es mucho trabajo decorar el árbol, organizar las cosas al mismo tiempo, limpiar, porque el árbol obviamente causa un poquito de desorden cuando uno está abriendo la caja, montando las luces, etcétera. Así que no pude terminar en ese momento. Hoy es miércoles 23, el día antes de Thanksgiving, el día antes de Acción de Gracias, y voy a terminar la decoración aquí en el apartamento. Acabo de llegar del trabajo, así que me voy a poner desde ya a terminar la decoración, para entonces hacer un chocolate caliente, ver un poquito de una película de Navidad y disfrutar lo que es ya la decoración de Navidad. Y qué mejor forma de comenzar las celebraciones de Navidad que es ahora, el día antes de Acción de Gracia, con la decoración de Navidad, con un chocolate caliente, con una película calientito. ¡Ay! Este año decidí dejar la decoración de habitación bien básica, no quise cargar ya mucho, así que me enfoqué en cambiar el juego de cama, las sábanas y los cubrealmohadas a un color rojo. Para invitar ese rojo de Navidad, decidí agregar este cobertor blanco para que hiciera juego con el rojo de las sábanas y los cubrealmohadas, y también agregué esta frisa o manta roja. Y al final agregué un cojín de aves navideñas rojo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la decoración navideña de este año. Yo voy a disfrutar y encendiendo una vela, tomando un chocolate calientito y viendo una película navideña. Hasta la próxima. Chao.